Bienvenidos a Clockworks. Sabemos que es bien pinche tarde. Eh, normalmente eh, le estaba diciendo a Pony que parece como el programa de broso. En el, el, el canal 13, que era bien pinche tarde porque era bien lepero, güey. La, la Beba Galván. La Beba Galván. <laughs> o la, las gatitas de porcelana. Ah, ese sí lo veía también, <laughs> Ese era como de Venezuela, ¿no? Eh, cuando empezaba ese programa, me mandaban a dormir, güey. No, ese güey es creo que chileno o argentino, güey. Ah, sí, creo que sí, güey. Pero el pedo es que era latinoamericano. Ajá, Creo que está, está sonando tu, tu cel. Sí, siempre la cago, perdónenme. Pero bueno, este pues bienvenidos. Eh, tuvimos una semana de descanso, donde no tuvimos un programa, pero. Ni dos, no, no, tampoco hubo Netflix y Villanos. Ajá, sí, también se suspendió. Pero este, esta semana les tenemos un tema muy interesante: ¿cuál es? Presúmenos. Hoy, hoy vamos a hablar de. <laughs> TUL Porque es el programa 10 Llevamos 10 veces que hacemos esta pendejada Ah, no mames, 10 veces güey. Pues vamos este con pocos viewers Pero ahí vamos haciéndole a la mamada Pero el miércoles le subimos el video editado A huevo Y además él es Yo soy Rufian con... Me conocen como Rufianer, hay muchas cosas que me pueden encontrar, audio Contorsionist o Teorías Locas en Instagram. Síganme Teorías Locas. Síganme Teorías Locas. <laughs> y yo soy Pony, arroba, Pony, en todos lados. Pues, ¿cómo vamos a empezar esto, Pony? Pues bueno, yo creo que Tool es una de las bandas más icónicas de, de los últimos 20 años, ¿te gusta? No mames, pues ya llevan 30, güey. Ah, su puta Son, madre, güey. Creo wey. que es 92. Y creo que es una banda que nos ha marcado a los dos, güey. Entonces, sí. está chingón que el programa 10 se lo dediquemos a Tool. Está muy de huevos, es una de mis bandas favoritas. ¿Cuándo, ¿Cuándo conociste a Tool? ¿Cómo conociste a Tool? La la primera vez que escuché una canción de Tool fue eh, a través de la Ultra. Ay, no mames. Ajá, tenían un programa en las tardes los fines de semana. Y yo creo que lo platicamos en en un programa pasado que grababa cassettes. Sí, yo eh, creo eh. que yo creo que todos hacemos esa cosa. Y me acuerdo, me acuerdo de haber visto videos en MTV, pero no captaba qué, qué pedo. Estaban muy extraños. Y el, la primera vez que escuché una canción completa fue Sober en Ultra. Bueno, Sober. ahorita que me acuerdo, ¿eh? o sea, la neta, igual puedo cambiar esta historia después porque igual me acuerdo de otra. La primera vez que yo oí Tool... Nos prestaron un, un disco quemado, güey, porque se quemaban discos antes. Ah, sí. Perdón por mi vejez. Pero de seguro los niños van a pensar que los incendiabas, pero. <laughs> Entonces, Ajá. era como un compilado de rock: traía este, Last Resort, traía The Corn, traía The Disturbed. Ajá. Y traía Enema, güey. Y yo dije, ¿Ah? ¿quiénes son esos güeyes? O sea, suenan muy cabrón, güey. Ajá. Pero no, no, no decía. Y pinche canción duraba 27 años. Y yo decía, no mames, dura un chingo esa puta canción, pero está bien chingona. Y luego ya el güey que lo quemó nos dijo Ah, pues es que es eleven bla, bla Tool y, Ay, cabrón, Tool ¿Y qué es ese pedo, güey? ¿Qué es ese pedo? Y luego sale Skism en MTV Cuando sacan ah, el, el lateral luz sí. Y ya de ahí es de Ay, güey, cabrón O sea, no entendía como nada Ajá. Pero fue mi primer acercamiento con Tool, güey Obviamente ya luego le escarbas hacia atrás Que antes era un pedo, güey O sea, antes buscar la historia de una banda Ajá. Era difícil yo yo para saber de Tool eh, un amigo me, me compartió una madre que se llamaba ay, no me acuerdo si era toolshed punto uh -huh. eh, y venía el frequently asked questions ah, okay. el FAQ el FAQ eh, donde decía de dónde vienen eh, cómo se unieron porque es toda una historia ese pedo güey o sea tan solo la historia de Adam Jones güey es, Está muy cabrón porque ese güey hacía como los efectos especiales o participaba en los efectos especiales de películas como Terminator, güey, creo que en Jurassic Park. Estuvo, Ay, estuvo haciendo ese güey, este, creo que hacía como monitos. Ajá. O cosas así de, no sé, como tech, ¿no? Sí. Y creo que alguna vez vi una entrevista donde le, le preguntan a. A este Adam Jones, que qué pedo. Y, y creo que menciona que James Cameron, cuando le, le dijo, güey, me voy a ir a hacer mi banda, voy a ir a tocar con mi banda y la neta, pues voy a botar la chamba a la chingada, güey. Y que James Cameron sí le dijo así como de, no mames, man. así, como de, porque como estaban haciendo las de Terminator, le dijeron, ah, le, sí, pues, le, le dijo así como de, güey, vas a perder la chamba de tu vida, güey. Y pues no mames, resultó ser así la banda más verga de los últimos 30 años. Sí, la banda más verga, pero que no se ha tirado a lo comercial, güey. Eso está bien chingón. Porque se respetan, ¿no? no hay... O sea, no ha ido no en la corriente de. No fue en la corriente del New Metal, aunque medio sonaba a New Metal, ¿no? Al principio, en ah. el Undertow. Trae una corriente medio rara, güey. Porque cuando escuchas el Opiate. Ajá. sí están así como súper en desmadre güey sí, o sea, Josh es una rola que dices ajá, se, pinches se, contestatarios a la verga sí son como la banda de los compas güey que se reúnen a ensayar porque pues Danny Cari está bien ruco güey ah, creo ah, que es, ah, sí, a madre, es madre. más ruco que esos güeyes por varios años güey. entonces yo supongo güey que ese güey era como el sí vamos a darle la chingada igual y hasta ese güey fue el serio ¿no? así como el de vamos a unirnos y hacer el, de, el sí puede de, ser madre. puede ser porque, pues, tú bien sabes que tenían otro bajista, güey. Paul Damour. El Paul Damour, güey. Que ese güey creo que lo mandan a la verga hasta la Enema, ¿no? Sí, o sea, graban Undertale con él y ya Enema ya está Justin Chancellor. Ah. Que yo creo que es un gran así, o sea, es de esas cosas que dices, güey, sí. Sí, no mames. Tenía que pasar. Siento, siento que... Paul D'Amour ha de haber sido, no sé, ha de haber sido como de esos güeyes bien huevones, güey. Que seguro estaban ya pegando y ese güey fue así como de, nee, ¿qué güey va, güey? No, no mames, no, me, no me vamos a ir a tocar ahí. ¿cree, ¿Crees, güey? Pues es que, güey, ¿quién, ¿quién va a tirar esa banda, güey? Ya tenían un discazo, güey. Sí, o sea, yo creo que sí ya tenían un discazo, pero son tan. Indigeribles, por llamarlos así, que, que no pegaron. Así. O sea, Corn fue un putazo, Clean Biscuit fue un putazo, en esas épocas. Ajá. O sea, no porque sea la misma música. Y todas las bandas eran un madrazo, y ellos eran como que más, más sí. apartados, más reservados. Su música era, era fuerte, era dura, pero, pero no pegaban igual, güey, porque no eran comerciales. Y siguen sin serlo. Yo, yo creo que más bien. Eh ya existían ahí eh, eran ya banda de respeto porque Soundgarden salía en los conciertos Ajá. y Kim Kim Talil salía con Playeras de Tool, el de sí. la píldora y aparte hay, hay canciones con Against the Machine y todos esos cabrones que también sí. iban saliendo y pues son compas güey, son super compas, sí Tom Morello creo que estudió con Adam Jones en ¿Leyes? la escuela, no, no sé qué, qué estudiaron pero sé que mm, iban juntos en la escuela Ajá. Y pues, obviamente, supongo que se ponían a tocar juntos o así, como de compas. Y aprendieron uno del otro, ¿no? O sea, como. Pues le salió bien, bien chingón. Sí, no mames. Que yo creo, güey, que. Eh, ah, me acuerdo que alguna vez igual vi una entrevista donde dice Maynard así de, güey, le tenemos que agradecer a Nirvana, güey. Ay, güey. Si Nirvana no hubiera existido, güey. Nosotros no estaríamos ahí. Pues aquí. La, es que toda, todas las disqueras, güey, en esa época estaban así sedientos de otro Nirvana, güey. Entonces, sí, sí, sí. veían cualquier banda y decían, "Güey, yo te financio." Y sácame un disco, güey. Entonces, creo que a, a Tool fue ese desmadre que los vieron en vivo, güey, eh, tocando en un festival de algo, no sé qué festival, y los tenían en el escenario culero, en el segundo, güey. Y un un productor los vio y les dijo, "No, no mames, ustedes no pueden estar en el segundo, güey. O sea, vénganse al primero." Jálense güey. Pa acá. Ajá, los jalaron y a partir de ahí ya se fueron para arriba, güey. Okay. Hay, hay muchas cosas, güey, que, que la neta me gusta de cómo hacen su desmadre, güey. Tan solo ese como misticismo que siempre se han cargado, güey. Bueno, vamos a empezar desde, Ajá. desde los inicios. Ajá. O sea, el op es el primero, ¿verdad? El primero, es un EP. El demo, Ajá. por así decirlo. Sí se nota una rabia, una rabia muy cabrona de adolescente. Ajá, sí. Sí, es, es un rock muy duro, Ajá. pero que tiene un fondo mucho más... Mm, construido, por así llamarlo, Ajá. en otras cosas que no estaba de moda, güey. O sea, es. Yo, o oh, Josh, a mí, Josh, me, yo me identifico mucho con Josh porque dice: Puedo decir lo que quiera, incluso aunque esté bromeando, y si no te gusta, chinga tu madre. Es lo sí. que dice Josh, güey. Sí, sí, está de huevos eso, güey. Y yo dije: Ay, güey, o sea, esos güeyes sí me, me identifican mucho. Y se pegaba mucho al, al sonido de esa época, a los Deftones a, porque igual es muy compa de los Deftones Ajá, sí. El chino moreno. Entonces, sí, sí empezaron como por ahí. Paul Damore tocaba ahí. Era, el bajo de Tool en esa época era súper agresivo. Ajá. No era tan limpio como es ahora. Güey. No era tan... Trabajado, Tan ¿no? fino, cabrón. Ajá. Y entonces, sí, era esa corriente, ¿no? A mí el Opiate se me hace un gran disco abridor. Ajá. Como una banda nueva. Pero sí se oye no tan trabajado. Ajá. Pues a mí el, el Opiate sí se me hace que lo hicieron... Creo que hay un demo antes del op de, que donde suena bien baja calidad el desmadre, como si lo hubieran sí, grabado pues sí. con tape. Sí, claro. O sea, como que en la casa de alguien lo, lo empezaron a grabar. Pero también, sí, cuando hacen el op está bien chido que dos canciones sean en vivo, güey. Ah, la de... No, no me acuerdo cuáles son las dos, güey, pero... Ay... Sí, ya sé cuál es. El... Sí, eh, bueno, ese pedo de que estén en vivo, güey, los hizo como con sonar con más punch, güey. Porque se nota que Maynard era una mamada en el Jerkow, escenario es una de esas. Ajá, sí, Jerkoff. Jerkoff. Eh, eh, imagínate que estás chavito, güey, y estás viendo nuevas bandas, güey. Y vas a toquines, güey, porque hay fotos donde esos güeyes obviamente no están tocando en así. Escenarios. No, o sea, están Mamos, en eso, un pinche hoyo funky, cabrón. Wey. Ajá. Y se ve que el pinche Miner desde esa época ya era una mamada, güey. O sea, sí, sí, sí güey. O sea, todo así emputado y así como. Fue sitio, militar, güey. Maynard. Ah, sí, de hecho, de hecho hay, están saliendo nuevas fotos, güey, donde está en la escuela, güey. Vi una hace tres días en una en una página que se llama Ion, Ion Schism, o algo así. No, no me acuerdo bien cómo se llama la, la página. Pero sale Maynard con una, con una chica pintando una barda, güey. O sea, como que tienen unas como togas, güey. Y están pintando una barda, güey. Sí, se ve que ese güey sí. Si sí, ya pasó de todo, ha sido de todo ese cabrón, güey. Pues güey ahorita es un pinche ranchero bien raro, güey. O sea que... Con sus vinos. Ajá. Y ya le dio COVID dos veces. No mames, Y sobrevivió. Güey. güey, ojalá pueda seguir cantando es los güey. <laughs> Básicamente Maynard es Dios. Y sí, güey, es una banda de chavitos haciendo música bien cabrona Ajá. Y, y, pues, evolucionan. Cuando sacan el Undertow, yo creo que ya es como que la medio consagración de Tool. Ajá. Porque se siguen oyendo encabronados y agresivos Ajá. y tirando de todo, güey. Sober es la... ¿El pináculo? No el pináculo, es la canción que te dice, güey, o sea, estoy bien emputado porque pasa esto y pasa esto y pasa esto y chinguen a su madre, güey. Prision pues, no, Sex, yo creo que es la, la rola que te dice mucho ¿Qué? de lo que se va a tratar Jimmy. Ajá. Ah, Jimmy sí es como muy personal, ¿no? Es como sí, ese güey sí, sí. cantándose a él mismo, ¿no? Y aparte ese güey, además de todo lo que ha vivido, emputado porque su mamá está postrada Ajá. en una cama. Pues creo que era catatónica, ¿no? O, sí, sí, o más sí. bien, creo que tenía como un pedo de que había quedado ya como vegetal. O algo Ajá, así. sí. Y ese güey, pues encabronado, porque sí. es muy religiosa y todo, y lo expresa muy bien en Judith. Sí, de, de hecho, la, 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 la canción de The de, de Patient, güey. Ajá. La neta, cuando la escuchas, sí, sí se entiende que ese güey, neta, sí está bien dolido, güey. O sea, la neta. De hecho, en Judith en de A Perfect, lo que dice de que, de que pues, parece ser que es la mejor inspiración que le pudieron haber dado, ¿no? Ese pedo. Güey. Sí, 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 güey. Y sí, la neta, sí, sus letras sí están en otro pedo, güey. Normalmente, como que. Sí sabe poner a leer a mucha información ese güey, como para poder sacar un, una sol un solo track, güey. No, claro, o sea, cuando lleguemos a Lateralus vamos a, a tocar ese pedo. Ajá. Pero sí, o sea, ese güey sí tiene un. Le trabaja la ardilla muy, muy diferente muy a todos, güey. Obviamente en Undertow va a ser chavitos al ser su primer disco bien hecho. Ajá. Se escucha que sí están muy imputados y quieren tocar duro, güey. Pues, la neta, no sé qué pedo con el... Ahora ya hablando de Danny Carey, güey. Ajá. Pues, desde el primer disco ya toca cabrón, güey. O sea, no toca increíble como toca ahora, güey. Pero sí ya está en un nivel que neta sí es más allá de lo que tocaban los bateristas en esa época, güey. Porque yo admiro mucho a Matt Cameron, güey. Uh -huh. Que es el de Soundgarden. Y... La neta tocaba muy chido, güey, pero no está el nivel de Danny Cari, no. güey. O sea, Dani es que Danny siempre... es un show, güey. Sí, sí, está cabrón, güey. Y ya en el Undertale ya traía la batería bastante grande para lo que tocaban, güey. O sea, siento que ya ese güey ya, ya lo veía como más allá de lo que realmente era Tule en esa época, güey. Sí. Estaba, estaba demasiado, demasiado preparado, güey. Sí, y la verdad es que el Undertow es difícil, güey. O sea, si tú le entras a Tul con el Undertow, sí te vas a sacar de pedo. Porque, o sea, el título de las canciones: Bottom, Intolerance, Crawl, Jimmy, Prison Sex. Sí, sí, sí es un pedo. Jimmy es de la misma. No, Jimmy es del Undertow. No, es la de. Ah, claro, estoy, Voy a checar. Sí, Swamp Song, sí, sí, tienes razón. Sí. De, de, el, razón. Ese, ese disco, el Undertow en lo personal, güey, cuando neta estoy así como con ganas de tener así como mucha actividad, güey, o sea, de estar así en putiza, Te prende. Ajá, me, me pongo esa, ese, ese disco y la neta sí estoy así en chinga, güey, trabajando a madres, Que digo, yo creo que todo el desmadre de misticismo empezó después, güey. O sea, sí. empezó como con el ANMA ya. Sí, un poco. Yo creo que Undertow es mi disco menos favorito de Tool Menos favorito. Sí. Para... No está feo, pero yo creo que sí, si lo ordenamos, yo creo que sí va, va hasta abajo. Incluso abajo del opiate. Abajo del opiate. Sí. Pues tiene muchos tintes opiate y Undertow. Son como parecidones. ¿sus? Sí, pero opiate sí es como más, más sincero. Yo voy a hacer esto y me vale madre. Y en el, el audio yo creo que se le dijeron, a ver, espérate, güey. Le vas a tener que hacer así. Ajá. Se los produjo una mujer, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey. Ahorita, ahorita te digo quién Ajá. produjo ese disco. De, de hecho... Eh, esta morra, güey, los hizo hacer un pacto con el diablo y la Ay, chingada, no mames. güey De hecho hay fotos, güey Silvia Macy se llama Ah, Silvia Macy, güey eh, le, Hay unas fotos donde esos güeyes salen en, eh, este, en un pentagrama sentados, güey Y los hizo hacer un ritual para poder lanzar, Ay, lanzar el undertow, güey y, y eso me parece, quizá no, no, no creo en ese pedo, güey pero el, el solo hecho de hacer una especie como de conexión con tus compas, güey. Es un toque especial. Es, ajá, es como un ritual no para obtener algo, sino como para... Conectarte. Ajá, conectarte con, con la gente que está trabajando contigo, güey. O sea, es como, como de, güey, estamos haciendo algo que podría parecer raro, pero estamos llegando al fondo de cada quien, güey. O sea, supongo que es... Parece tonto, pero... No, sí debe ser, te une. Ajá, debe tener un se creo un lazo ahí. Tu canción favorita de Undertow? Mi canción favorita de Undertow Flots, no, Flots, sí es Flots, sí. Yo creo, yo creo que voy a ir muy pendejo pero Passion Sex a mí me gusta mucho. Ah, sí, es Sí sí, no mames, pues sí, esa fue como impactante para un buen de gente, güey. Y el video no mames. Ajá, ¿no? El video está bien chido Cuando ves el video dices, ay cabrón güey, qué pedo. De, de hecho, muchas, muchas cosas, este se, muchos artistas se basaron en esos videos para sacar sus propios videos. Te digo que Chebel tiene uno parecido. ¿Mm? Y siento que, que la originalidad de esos güeyes es igual así otro pedo, güey. Si traen eh, algo más güey. No, de, de Tool, Ah, wey. no, sí, sí obviamente en el arte güey en la música güey pero te digo más en el arte como que manejan ese pedo de que tiene que ser demasiado impactante, impactante. sí de hecho la portada de Underdog fue censurada güey sí sabías güey? Sí, no sé qué es pero sí, sí. yo tampoco sé da, qué güey es muy extraña güey sí de hecho yo veo siempre la portada y digo qué vergas es esa madre güey sí no, yo tampoco sé qué es y, y. Digo, si alguien sabe, díganos lo que hago, güey. Sí, no sí, somos sí. eruditos de Tul, pero nos mama Tul. Sí. De, está, está bien cabrón porque les pusieron en todas los tiendas código de barras, oh. O sea, la portada era un código de barras, güey. <laughs> pues, eh, eso fue la censura del, del disco, wey. Y luego nos seguimos, después de unos años, con Enema. Enema. Ese es en el 96, ¿no? El, el disco se llama Enema y la canción Enema. Enema. Una es con I y una es con E. De, de hecho, creo que se pronuncia O. ¿Onema? Onema. Ajá, okay. porque la, la, e. la letra es un O. Ah, ok. Sí, ese disco, ese disco a mí sí me pegó cabrón, güey. Sí, güey. Cuando escuchas el Nema, dices, ¡ay cabrón! Sí. Espérate, espérate, espérate. Después de ir a Sting Fist, dices, ¿de qué está hablando este güey? De, sí. sí, yo estaba chaval. Y obviamente no lo entiendes, ya Ajá, después sí. de unos años dices. Pero sí, el NMA es un es un güey. Sí, no mames. De hecho, Stingfist en MTV, el, el título uh -huh. de la del Se lo track, o sea, Tenía censurado igual. Sí. Porque pues obviamente es una palabra muy fuerte, güey. Demasiado fuerte. De hacer también. Uh -huh. Ajá, sí. Debe de ser algo como que ya más allá del pedo, güey. Pero Stingfist trata mucho de como poseer a la otra persona casi, ¿no? Ajá. Sí, sí, es dominio. Ajá, es como yo, te domino, yo, yo soy esto y. Y de hecho, creo que el, el disco intenta imponerse en ese desmadre, ¿no? Como de estoy por encima del pedo, güey. sí Sí, sí, sí. O sea, tan, tanto la. La batería, güey. Como Maynard, güey, sí se impuso así cabrón, güey. Y, yo, y ya con Justin Chancellor, o sea, ah. ya no es Paul D'Amour. Creo que ese todavía es de Paul no, Damor. ¿no? Ya es con Justin Chancellor. ¿Sí? sí. No, es que creo que hay unas, unos tracks. ¿Que grabó eh, Paul D'Amour? Que grabó Paul D'Amour y creo que Stingfist es uno de esos. Ah, ok. Pero ya estaba ahí Justin Chancellor Ajá, en sí, esa época. Ya. Ya, ya perfilaba ese, güey, y grabó el disco, la mayoría de las canciones. No sé qué canciones grabó Justin y no sé cuál es Paul D'Amour. Nada más estoy diciendo, creo que Stingfist es todavía Paul D'Amour. Yo, yo. Estaba casi seguro de que ya era Justin Chancellor. El bajo se oye ya muy característico de, de Justin. Ok. Uh, por ejemplo, en Eulogy o en Age, sí distingues mucho el tipo de bajeo y de líneas que toca cada quien. A mí, por ejemplo, esa canción Age, Uf. no mames, me pegó cabrón. Güey. Durante toda mi vida ha sido yo creo que de mis favoritas de esos güeyes. Sí, es ¿verdad? un voladero de cabeza Age. De hecho, hice un cover en la audio Contortion. Ah, no mames. Lo tengo en SoundCloud. Se los vamos a poner. Sí, lo luego... voy a poner. Algún día. Sí, ahí, ahí lo tengo. Y luego, 46 and 2, güey. Ah, no mames. Ah, no mames. O sea, el tema que trata 46 and 2. Ajá, de, de los cromosomas. De los cromosomas y que si naces medio oh. rarito. Bueno, no, perdón. O sea, si naces con dos cromosomas más, hay un pedo. Ajá. Forex Xantú es super profunda y no la entiendes hasta después de, de leer mucho de investigar mucho. Ajá, sobre qué está hablando el güey, ¿no? Y ya, además de las líricas, la instrumentación de Forex Xantú es una pinche belleza, güey. sí, sí no mames. No, toda la música Está bien, cabrón. Yo creo que fue la primera vez que quise tocar un track de batería que estaba perro, El, sol, el solo así. Hay, un, hay una escuela de música en Estados Unidos que grabó un cover hace como siete años. Ajá. Con puros chavitos, güey. Chavitos de catorce, 13 años. Ah, sí, sí lo vi, güey. Que cantaron una, una chavita. Una, una chavita ¿eh? que se llama ah. Cala Rose. Ajá. No mames, güey. Qué bien... Que bien ejecutan, le enseñaron a esos chamacos, se cabrón. Sí, ejecutan chingón, güey. Sí. Y aparte tienen percusiones extra y tienen piano. Ajá. Y la chavita canta increíble. Y el güey de la bataca es Ajá, una sí, mamada. Sí toca, cabrón. Chido, sí, toca chido, güey. Y son chavititititos, güey. Dices, cabrón, qué chingón. Estoy recuperando la fe en la humanidad de que no van a hacer reggaetones, tío, cabrones. <laughs> pero, pero sí, Forex Dixon es el track más impactante. Bueno, no, no, igual no más impactante, pero sí es el mejor hecho, yo creo. De, de ese disco, la neta, a mí, en lo personal, Third sí. O sea, me encanta todo el disco, pero Third Eye sí fue así de qué pedo. Yo me acuerdo que cuando lo escuchaba, güey, escuchaba todo el disco corrido siempre, güey. Porque me gustaba un buen. Sí, wey. no hay, no hay, no hay pierda. En ese disco no hay no hay desperdicio. Cabrón. Ajá, sí, todo el disco está bien verga, güey. Bueno, es que todos, cabrón. Sí, sí, la neta. Es que los puedes escuchar completos. Eh, yo creo sí. que el, de, el Ten Thousand Days sí le puedo poner así como que un. Pero Ajá, sí, güey. Sí, no mames. Me acuerdo que cuando llegaba Third Eye, esa sí la repetía, güey. Porque el, eh, yo quería sacar el riff, güey. El tuketetum, 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 tuketetum. Se huevo, güey. Y el, sí lo logré después, ¿no? Pero me acuerdo que cuando estaba chavito, güey, pues yo escuchaba a Tully y decía, güey, es que yo quiero tocar como esta. De hecho, en el, en el Tajín, ¿abrieron o cerraron con Third Eye? Abrieron con Third Eye. Abrieron con Third Eye, sí, güey. Sí, yo no, nunca había visto un en vivo de esos de YouTube que abrían con Third Eye. Y me acuerdo que eh, sonó el pum, 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 pum. Y yo uh, volteé a ver a mi compa Alan. Y le dije, no mames, van a abrir con Third Eye, güey. Y ese güey me dijo, no mames. Y yo así, ¡Ah! Como niños, Orgasmo. Como niños. ¡Ah! <laughs> Gran concierto. Ah, pues wey. en el tajín compré mi playerita. Ah, Todavía no. me queda, güey. Yo pensé que ya no iba a quedar. Güey, hubo amigos que nos ofrecieron drogas, güey. Ah, pues a mí igual. Eh, así, y quería, querían que, te, que nos metiéramos una sida. Y les digo, no sean pendejos, güey. O sea, güey, estos pendejos no sabes cuándo van a regresar, güey. Y vas a estar drogado. O wey. si van a regresar. Ajá, sí. Digo, no mames, güey. O sea, hay cosas que sí están chidas. Y sí, digo, güey. Los ácidos están pues divertidos y hay que Pero no cuando tienes a tu le enfrente. Güey, no, y quién pasa... sabe cuándo lo vas a volver a ver. Ajá, sí, sí, no lo vas a volver a ver, güey. Ponte sobrio, güey, a la verga, güey. O sea, no mames. Güey. De hecho, yo casi no tomé cerveza, güey. Para no tener que salirme al baño, güey. Yo me empedé de aquí a Veracruz. Ajá. Del, de, del hotel al Tajín. Ajá. Y ya cuando empezó a tocar Primus, Ajá. ya, güey. Ya estabas bien, pero. No, dije, ya estuvo. Ajá. Ya. Me envía al Sclaypool ejecutar. Rat de poca... Ah, estaba Pussifer primero. Ajá, Pussifer. Iba, iba a abrir Tomahawk. Cancelaron. Ajá. Ya no tocó Mike Patton. Ajá, sí, ah, sí es cierto, sí es cierto. Sí, ya me acordé. Empezó pussy y dije, ya no voy a beber porque estoy hasta mi madre. <laughs> empezó el Claypool con Primus y dije, yo tengo que ver al Claypool sobrio. Y lo vi medio sobrio. Ajá. Pero cuando empezó a terminar ahí dije, no, chinguen a su madre, yo tengo que estar aquí, güey. Sí, sí, no mames, güey. Sí, la, la neta. Nah, mi amigo Alan la pasó un poquito mal al final de tu güey. Sí, se enfermó de la pancita, güey. Sí, y fue así de, güey, ya que acaben, por favor. Tú, ¡No! ¿Por qué? Sí. Entonces, eh, el enema es el que marca la historia. El cambio. La, la banda de culto que es tú, güey. Ajá, sí, sí. La, la neta sí es el saltote, güey. Sí, del, del Undertwo, el enema sí es un. Sí, es eh, mucha sí, la de ah, carencia, años luz de diferencia. Güey. Sí, sí, está, está muy cabrón. Digo, el Undertow a mí es, no sé si sea la nostalgia. Sí, me late un chingo, güey. Sí, lo escucho muy seguido. Güey. De hecho. Eh, ¿Te gusta más el Enema? El, es que el, el que más escucho yo creo que es el Undertow. Undertow. Yo, yo creo que el Enema. Bueno, y el lateral, güey. Es que igual me lo ex, sobreexploté el Enema, güey. ¿eh? Sí, Se unos 10 años de estarlo escuchando a madres, güey. Pues sí, o sea, ahí viene Jimmy, Ajá. Enema, Age, ah. Eulogy. Hooker with a Penis, ah, es sí. la canción más pinche inmadura de Tool, yo creo, <laughs> pero está bien chingona, güey. O sea, Cómo le mienta la madre, ese güey. Sí. Así, yo uso tenis Vans y chinga tu madre, sí perro. Yo, yo me acuerdo que yo en el Pedro, la Pedro, eh, en la Pedra, en el Pedro, este, llevé un, mi, mi papá me compró unos tenis Vans, güey, en en la en la primaria, güey, o sea, en sexto de primaria, algo así y me acuerdo que mis compañeros me hacían burla por mis tenis güey me decían ¿por qué traes esos pinches tenis güey ¿Te pero güey yo obviamente en esa época no sabía que Vans era una marca chida güey yo nada más así de hecho hasta decía sí ¿por qué voy a comprar unos pinches tenis feos güey <laughs> Panam los Panam y me acuerdo que 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 de, de ya después pues de lo de skaters y el intento de skater ah, que huevo, fui, sí, wey, el, los Vans eran, van, eh, los, van, eran los Vans güey pero yo no sabía, güey. Mi hermano usaba Airwalk y, pues, también eran chidos, güey. Pero no mucha gente los topaba, güey. Pero bueno, ese es otro tema. Yo tuve güey. unos bands Santos, los, san eh, los gordotes. Ajá, ¿no? Ajá, sí. güey. Yo tampoco sabía qué pedo, pero me habían gustado. <laughs> pues sí. Entonces estábamos en el, en el Onema. En, en el Onema. En el Onema. Ya güey, te terminamos el, el. Por cultura general, escuchen ese disco. Sí, Por favor. La, la neta sí es un disco bien Aunque claro. no les guste, güey, para que tengan algo de qué platicar. Es un, es un disco de rock que no mames. Uno, uno de mis mejores compas de la vida, güey. Se llama Enrique, güey. Ese güey, este. Cuando estábamos en la prepa, me contó hace, hace poco. Yo la verdad no me acordaba bien de eso. Hasta que me lo dijo, me acordé. ¿Henry James? Ajá. Ah, eh, me, me va a tatuar el Henry. Eh, a, me, me dijo, saludos, Enrique. Eh, porque si sí nos ve el güey. Sí, 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 me dijo. Este mmm, estábamos un día en la prepa, güey, y él me estaba escuchando como Roach. Yo le pregunté. Ah, a... sí, que le dije escucha tú. Ajá, en cuanto escuches tú vas a dejar de escuchar todas esas bandas, güey. Y dicho y hecho así, escuchó a esa madre, güey, y cambió así sus gustos, cambiaron bien cabrón. Que yo me acuerdo que él era más como de Mike Patton y ese pedo. Ajá. Pero Tool sí le gustaba un chingo, güey. Pero sí andaba más como en Mr. Bongo y, y cosas de Mike Patton. Güey. ¿Canción favorita de Onema? Mm, híjole, güey. Age. 46 and 2. 46 and 2. Sí, güey. Sí, sí. Está, está muy cabrón en es su esa, es, esa parte del disco está bien verga, güey. En general todo sí, está sí. bien chido, pero sí es, es como personal, güey. Y obviamente terminando el Onema, ya traes una, un ejército de fans. Cabrón, güey. Después de ese disco ya era Tool ya era tool, tool. Sí. Pero, ¿sabes qué igual? Eso, eso me lo contó Alan, güey. La neta no me acuerdo, güey. O sea, bien. Pero Alan me contó que Tool, en la época de la NMA, no tenían sueldos como muy buenos. Ajá. Sí, creo que vivían como una persona normal con un sueldo normal. en Estados Unidos, güey. O sea, no eran ricos, güey. Andaban de gira y todo, pero pues. Normal. Ajá, si sí, no era tanta lana, güey. Que digo, para la batería que ya traía Danny Carey en esa época, pues no creo que haya sido muy normal su salario, ¿no? Y sí, Pero... para cómo sonaban, tampoco. Pero llega el Lateralus, wey. No mames. Sí, llegó el Lateralus en el 2001, güey. Later Lateralus. Sí, rompió no, mal. Sí, o sea, sí toda la tropeo, concepción wey. del disco, el arte de Alex Gray. La manera en que acomodan las canciones. Güey, abre The Grudge y te cagas, güey. Sí, no es el. Dices, <laughs> <taca>. ¿Sí? güey, <laughs> chinga tu madre, wey. Escuchas el bajo de The Grudge. Y dices... wey, yo empezaba a tocar el bajo, tenía como un año. Uh -huh. Y yo decías, güey, ¿y qué es eso? ¿Cómo se toca, cabrón? Ah, yo Porque ve... sonaba bien raro, güey. Lo tocaba con plumilla y yo no sabía que ese güey usaba plumilla. ¿Ah, sí usaba plumilla? La... Yo la neta no sé, güey. No, no soy bajista, güey. Ese güey usa plumilla. Pero. Esa canción en específico a mí me trae un chingo de recuerdos, güey, porque Mariano este, y yo tuvimos una banda solitos, güey. Ese wey, Donde nada más neta era él de Liro y yo de Bataco, güey. Pero teníamos un amigo, bueno, tenemos todavía un amigo que se llama Pavel, güey. Ah, claro, sí, lo, conozco o sea, a Pavel, claro. Pavel toca, toca bien, el bajo. Toca bien cabrón sí, el bajo. Sí, sí, claro. Un día llegó y nos dijo, no mames, estoy sacando de Groch güey. Ay, cabrón. Ajá, y así nos dijo, hay que sacarla, güey. Y la neta, güey, nos aventamos fácil medio año sacándola, güey, pero sacándola así, que la queríamos tocar perfecta, Prima. güey. ¿eh? Entonces, venía Pavel y Mariano después de los ensayos con mi otra banda, güey. Llegaban en la noche ya bien tarde esos güeyes, pero sí era solo los tres, güey. O sea, el requisito para, para sacar la canción era que no hubiera nadie escuchándonos, güey. Porque queríamos sacarla bien chido para tocarla un día en vivo, güey. Y la neta, güey, nos aventamos un putero de tiempo. Y a mí me salí al final, güey. Pero por una, por unos dos golpes, güey, a veces no caía, güey. Sí. No caía, después del redoble del Está bien perra, güey. Esa parte, güey, yo siempre en algo la cagaba, güey. Y no la podíamos terminar. Y no la podíamos terminar. Hasta que un día lo tocamos en vivo ya en, en la unidad deportiva de aquí, güey. Uh -huh. Hicieron un concierto, no sé, cre creo, que fue como de un partido político, güey. Saludos a los partidos políticos. <laughs> sí, que, que ayer pelearon. <laughs> este fu fuimos a esa madre, güey, y hubo un buen de gente y tocó Existencia, güey. Oh, wow. <laughs> Saludos Ex a los Existencia, güey. Existencia era una banda. Era la de Quiroz. Ajá, la de la del profesor Quiroz, donde tocaban puras canciones de Metallica, sí, güey. Megadeth y no me acuerdo o sea, cuánto, pero. Son wey. los guajoloteros. Así como <laughs> <laughs> que ese güey era un perro <laughs> sí. en la guitarra, güey. Sí, en esa época ese güey era el cabronzazo, güey. Sí. Tocaba muy cabrón, güey. Pero. Ahí tocamos esa canción de The Grotch, güey. Oh, y, no, y la neta sí nos salió chida esa vez, güey. Nos salió muy chida esa Chingo. Sí. Yo los escuché tocar Tool una vez. Ese día. <laughs> ese estuvo muy cagado, güey, porque. Nos invitó a Mundo, saludos a Mundo. Ah, sí. a César Granado, sí, esos güeyes. Ah, no, es César, güey. César, eh, tenía una banda que no me acuerdo cómo se llamaban, güey. Ah, sí, 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 sí. Eso güey. Y con te... el angelito. Con Ángel. Ah, Ajá. saludos al pinche angelito. Ajá. Eh, ese, güey, nos invitaron a tocar ahí arriba de las maquinitas, Moy. Había un café que se llamaba Bananas. Ah, sí, güey, a huevo. Dicen, güey, jalen a tocar con nosotros, a huevo. Ah. Entonces... <laughs> El, el pinche pelos. Chica, tu madre. Ah, <laughs> y el Memito Madrid, que eran nuestros vocalistas, llegaron hasta el pito, güey, porque se vino a la fiesta. Iban ahogados, cabrón. El pinche pelos era bien festero, güey. Iban época, pinches vi. ahogados. Oscar, emputadísimo, güey. Pepe Luis, igual. Jorge, haciendo pendejadas. Ajá. Hay que irlas a bajar la peda, güey. Nos llevamos a los tacos. Les medio bajamos la peda en la tarde, güey. Fuimos a ecualizar con Ángel y con ellos. Ajá. Y este... Y traíamos el show, bueno, todo el set bien armado, güey. ¿Te revivieron, a las nueve de la noche ya, ya habían revivido esos cabrones. Uh -huh. Y el pinche ojete de Beverly le apagó el, el a Jorge, güey. ¿Qué? <laughs> es cosa nada no bien culero. Güey. Se lo apaga, güey, se fue troqueando a madres. Si no se oía. Había... pinche <laughs> <laughs> culero, güey. <laughs> che, mierda. Y luego tocaron ustedes, güey. Llegaron uh -huh. ustedes a tocar. Que no estaban programados, pero ah, por, algo, por algún azar del destino yo... Creo que iba Pavel, güey. ¿Era, ¿era con Mariano? Era con Mariano, güey. Eras tú, Mariano Pablo, y creo que Genaro. Ah, la verga, güey. O alguien cantaba, no sé. Pero fue ahí en el Café Bananas, arriba, Ajá. en un cuartito así, güey. Que hasta una Ajá. puta pared acabó rota. Ah, sí me acuerdo de ese lugar, güey. Sí, que tenías que subir una pinche escalera. Una escalera, escalera cabrita, güey, una... sí. <laughs> ese día creo que lo escuché por primera vez tocar. Tú le dije, ay, güey, estos cabrones tocan chingón. Sí, ah, en esa época tenía una banda que se llamaba Cobol. Ah, creo que eran con los cobos, güey. Sí, y creo que Mariano nos hacía el paro. Y Mariano tiene una que se llama Mr. Plink. Mr. Plink, con Héctor. Ajá. Con Héctor Toro. El... Pero sí, la, la neta, sí, mis mejor, mi mejor cover sí fue con Mariano, güey. O sea, sí, la, la neta. Mariano tocaba muy perro no, la lira. Ah, por la guitarra güey. muy cabrón. Sí, estaba muy cabrón el, la lira esa, güey. El de eso. ¿La banda de Ángel, ¿cómo se llamaba? Fana. Fan... No, era con F, güey. No me acuerdo, cabrón, perdón. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo del, de, de ellos, güey, pero su nombre no, güey. Fame Química. Fame Química. Así se sí, Fame Fame Química, güey. sí, 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 con granados cantando Deptons. Con granados cantando Deftones. y Que luego se ponía falda. Ajá, porque también era... Jonathan ¿no? Davis. Jonathan Davis. <laughs> y bueno, y, el lateral yo creo que sí es el, el boom de Tool. Es, sí. el, es el día que se hicieron ricos. Sí. El, el día que salió el, el video, güey, yo estaba viendo 120 minutos, güey, de MTV en la madrugada. Es que y soy... me acuerdo que nada más vi así como el... Y yo dije, ¿qué pedo? Eso se, se ve muy cabrón, güey. Y de repente tú les quise. Yo dije, ah, chinga tu madre, güey. Y yo en esa época grababa los, los, los videos de la ¿sí? web, güey. We. Entonces así me puse a grabar y dije, no mames, no puede ser que voy a ver antes que todos este video, güey. Porque sí me emocioné. Decí, güey, no mames, güey. Me cagué, güey. Sí, güey. Sí. Obviamente ya había escuchado el, el el track, porque no me acuerdo por qué hacer del destino escuchamos el, es que se, antes de que saliera el disco, güey. Estaba en la red, creo que se les filtró. Ajá. Uh -huh. Napster. Ajá, y lo escuché, güey, pero sí, cuando vi el video sí fue así de, no mames, güey. Pero ¿sabes qué disco nos saltamos? ¿Cuál? Ah, Salival. Salival, sí, nos saltamos. El cover de Tula... Ah, ¿cómo se llaman estos güeyes? Led Zeppelin, güey. Ahí no sé. Sí, el No Quarter. Ah, güey. Pero, sí, el Salival fue como que un intermedio por ahí, ¿no? Para medio rellenar esos años... Es que creo que esos güeyes querían romper contrato con Vulcano Records desde tiempo o sea, atrás. No, y No lo rompieron nunca. No, porque nunca sacaron la, la cantidad que acordaron de discos, güey. Sí. Entonces creo que igual eso de esperarse tiempo. Tuvo que ver algo con la disquera, güey. O sea, de que fuera tanto tiempo, hubo pedos con la disquera, güey. Sí, güey. Pues es que igual. Ahí sí, si tuvieron pedos con la disquera, la neta, igual que gola atrás esos güeyes, güey. Porque digo. No mames, güey. Esos güeyes te financiaron al principio cuando no eras nadie, güey. Yo creo que como son medio rebeldes y medio punks, sí era de, a la verga, ya voy a hacer mi música y Ajá. soy el de verga y chingas. Ajá, y yo soy el verga. Sí, y ya tenían lana, güey, pues sí, obviamente ya quería mandar a la verga todo, güey. Pero pues cuando hay un contrato hay un contrato, güey. Te Entonces, chingaste. Ya te chingaste, güey. Entonces, no 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 creo que si hubieran hecho un contrato con Sony Records una de esas mamadas güey así transnacionales increíbles güey. No se hubiera dejado vivir. Ajá sí yo creo que les habrían editado todo a la verga güey. Que no mencionamos que este Henry Rollins güey canta en la de Borom en. En donde todo. Y ese güey hay una canción de Rollins Band que a ver si la puedo conseguir y se las paso. La voy a poner en la lista, en la lista de música lista. De, de Spotify, síganos en Spotify, en la lista que está haciendo Pony, sí. donde pone todo lo que mencionamos de, en el programa, va poniendo las los tracks para que ustedes los puedan escuchar. Si hay Eso bandas, si hay bandas que no conocen. Sí, acabandito de subir este episodio el ah, miércoles, están ahí. Sí, a huevo. Y bueno, esa canción de Rollins güey, es el riff principal de Age. Que yo creo que se lo pirateó Adam Jones. Que seguramente le ha de haber pedido permiso al güey de Rollins Band, güey. Al Liro, güey. Le ha de haber dicho, güey, pues sí se si parece es, un chingo. Estaría en un pedo. Y la la neta de Rollins Band sí suena al Undertow, por ejemplo, güey. O sea, más O no sé si el Undertow suena como Rollins Band, güey. Que, que a mí me mama, güey. Rollins Band sí es sí fue una banda que sí... Yo estaba en esa época de adolescente donde estaba bien encabronado y quería así como cantar. Pues igual. el Salival sí trae rolas... Propias. Sí, o sea, Part of Me, creo que se lo viene en el celibato. You are a part of me. Pero también es del op Ah, sí, cierto, del OP8. Viene a Message to Harry Mann, Back to July. July, esa es de Pitch. Merkiva, No Quarter y Maynard's Dick. Claro, yeah, no, hombre. Pitch es la banda de Justin Chancellor antes de tocar en Tool. Okay. Y la canción de July es de ese güey. Y está chida la canción, güey. Nada más que el disco de Pitch está bien culerísimo, güey. La neta, bueno, perdón si a alguien le gusta Pitch. A mí no me gusta ni madre, güey. ¿Y qué te estaba diciendo? Ah, sí. Estamos en el lateralus. En el lateralus, güey. Bueno, The Grudge. The Grudge. The Patient. The Patient. Ajá, esa canción, qué pedo, güey. Skism. Y creo que la canción anterior entre The Patient y Y un es... Blue Apocalypse. ¿Es esa? Uh -huh. Pensaba que era Mercaba. No, Merkiba, no, Merkiba es bien en, en, en el... Salival. Ah. Después de The Patient sigue Mantra. Ah, Mantra. Esa, es, ¿ves que suena como... Uh, el gatito. Uh, uh, es un gatito, güey. Luego, Skizm. Skizm, que sí, fue así, güey. Parabola y parábola. Ah, no es que sale tricky en el video, güey. Sí. Tricky kid. Y, y Parabol, eh, parábola más bien... Paradójicamente es la canción más no fácil de tocar de tú, yo creo Sí, yo creo que sí, güey. Yo incluso tín, yo me la sé en guitarra tín, y tín, en lo bajo, güey. Ah, sí. Yo la, la batería igual la tocaba con audífonos de vez en cuando. Güey. Luego, Tix and Licious, güey. Ah, ah, güey. Es así, esa un día un compa, la neta, le agradezco mucho que haya hecho su comentario. Me subió mucho el ánimo y el ego. Era Salan, que es el guitarrista de mi banda. En una entrevista que nos estaban haciendo... Eh... Gerardo Resendis dice llegué tarde. Yo conocí a Tool con la canción de Lateralus por su relación con la sucesión de Fibonacci. Ahí vamos, estamos en Lateralus ahorita. Está, ja, va, va. Está, estamos en el disco, apenas vamos en, en parábola. Y este, él, el... ah sí, Alan en una entrevista de UCC dice, dijo que, que a él la neta le sirvió mucho que yo sacara Sanlichis, güey. Porque lo hizo así como aprender Mejorar. a tocar otros, otros pedos, wey. Sí, sí, claro. Porque yo me acuerdo que fue. Ha sido creo que el cover de Tool que más pedo me costó. Está bien cabrón. Está bien difícil, güey. Mm -hmm. Pero la neta, cuando, cuando la saqué, güey. Ya. Yeah. O sea, ya, ya así Tool me, me. No se me hacía tan complicado, güey. Sí. Tixenliches está bien perra, güey. Que sigue estando bien, perro, pinche Danny Carey. Ah, no puedo. Está, el nuevo disco, neta, no. Hay riffs que net, neta no puedo. Wey. Chocolate trip. Ah, sí, no mames, <laughs> Venga, tu madre. Y después de Dixon Liches, mi canción favorita del disco, lateral Lateralus, igual es la mía, güey, esa canción sí que pedo güey. Y en vivo, güey, eh, no me cae de que te hace llorar esa puta canción, güey Güey, a mí me hizo llorar en los audífonos, güey, así fue así, chinga tu madre, güey La construcción de Lateralus es un pedo Sí, güey Que, que a nadie se le hubiera ocurrido, güey pues es que vieron la oportunidad ahí, güey. Porque aparte de que la letra va en sucesión de Fibonacci, Gerardo, ajá, ajá. la instrumentación y la, y la estrofa y el tempo va en sucesión de Fibonacci, güey. ¿Cómo chingados le haces? Está muy cabrón. Para eh. hacer eso, güey, C tienes que calcular una canción. Pues esos güeyes hacen ese pedo Sí, ahora, sí güey. te creo, güey. Era lo que hablábamos en algún programa que este Chino Moreno... Se impresionó. Ajá, que se impresionó porque decía, güey, es que cómo componen estos cabrones, güey. Que la güey, eh, todo su pedo, güey, se supone que ha sido a través de las drogas, güey. De hecho, el, el chiste que empieza Third Eye a hacer en la enema de este, ay, ¿cómo se llama este comediante? Puta no me acuerdo cómo se llama el comediante. Eh, Habla sobre el uso de las drogas en la música, güey, y que la mayoría de las cosas que más nos gustan a los humanos, güey, musicalmente, viene de las drogas, güey. Tanto del alcohol como de otros desmadres, güey. Y, y dices, güey, estos pendejos así probaron ketamina, güey, probaron heroína, güey. Todo. Se, se metieron todo, pero cuando llegan a probar el DMT, güey, sale Lateralus, güey. Que es así, güey, el viaje así más cabrón que tienen esos güeyes, güey. Y de ahí ya no le bajaron la trip, güey. No, pues no. Porque ya los demás discos, los otros dos, la neta sí son como el vestigio de la explosión que tuvo Lateralus, güey. Sí, yo creo que Lateralus es el punto más, gran, más alto en la carrera de Tulo En todos los aspectos. Yo sí tuve mi Lateralus que decía Lateralus, pero tengo amigos que sí tuvieron el Lateralis. El laterales. Es que venía un error de de de, 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 escritura. Ajá, de escritura, güey. Que te decían, "Lo puedes regresar y que la chingada." Yo crucifíquenme al revés. Ajá. no tengo físicamente un disco de tour, güey. ¿Ni uno? Ni uno. ¿Nunca te compraste nada? Estaban muy caros, cabrón. Yo yo tuve, pero Ay, los voy a pedir. Yo tuve todos, güey. Los güey. voy a pedir, güey. Me caí de madre. Solo no he tenido el último. Los tengo que tener físicamente, güey. Y sí. Sí. están bien caros, nada más. El nuevo sí está bien pinche, Todos caro. están... Ca Uy, el lateral luz está como en 400 pesos, cabrón. Ese, ese todavía lo, lo... Creo que lo tengo, güey, el lateral luz. Porque me robaron mi Aenema, güey. No mames. El OP8 igual no sé quién chingado se lo quedó, güey. El Undertone no me acuerdo si sí lo tuve original yo, güey. No. Ah, no, sí. Y lo, creo que lo tiene mi hermana, güey. Creo que lo tiene Bernadette. Pero no... No me recuerdo. Bueno, no me acuerdo si sí era mío o no. Pero yo me acuerdo haberlo tenido en mis manos, güey. No, es que chingón que tus hermanas escucharan tu música, güey. Mi hermana escuchaba Britney Spears. Pues mis hermanas. Bernadette, sí. Odra, igual ahora. Pero cuando estaba chiquita, pues le gustaba Backstreet Boys. Sí, y esas mamadas, güey. Mirror, mirror, hanging on. Ah. M2M. Sí. <risa> <risa> no mames, sí, M2M, güey. Están guapetonas, sí, güey. Está bien guapas, güey. ¿Qué? Ah, sí. No. Ah, Lateralus, güey. La canción de Lateralus, güey. Después viene Reflection, ¿no? Eh, no se sé, dejan ver ajá Es que ya no me acuerdo. Disposition. De... Disposition, güey. Que es como el pre de ah, reflexión. Ajá, el pre de ocho minutos. Ajá. Sí, bueno. <laughs> güey. Ah, no, cuatro. Es watch the World change, ¿no? Es lo que dice sí. disposition. Luego triad. Y cierran con Five do I. Five do I. Five do I. Five do I. Sí. Es este, muerte a Dios. Ah, okay. no significa eso, creo. O sea, ese güey sigue encabronado con Dios. Pues siempre, ¿no? Sí, todo sube. Es que tan solo la de The Patient que dice, güey, si tú sigues así, va a haber un problema. En momento esa época, sale, en la lateral de ONMA, sale el Merden Noms. Dos años antes. Ajá. Es Merdenoms, 99. Sí. Y La de es 2001. Que el no, luego volvemos de Perfect Circle, pero qué puto discazo, igual, sí. el Merden Sí, la neta, sí. el último está terrible, güey. Después yo creo que del segundo disco de Perfectly Consiste. ya, sí, 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 sí. ¿Ese del el, Evolution o...? No sé, ¿no? Emotive. El Emotive sí estuvo culero. Sí, sí estuvo... 13, 13, el... 13 Steps estuvo chingón. Güey, eso está bien. Joder, es discos. que, güey, mandaron a la verga uno de los elementos más importantes de esa banda, güey. Paz, güey. Paz. Ella era así de qué pedo, güey. Tocaba bien chingón, güey. Creo que algunos de los tracks... Creo que... La de los violincitos, ¿cómo se llama? Ay, sí, sí, sí. No sé, soy medio ignorante de Perfect Circle, pero sí sé qué canciones. Sí, eh, bueno, esa en específico ya, ya. era de paz, güey. Y con una banda de morras, güey, que tenía antes, güey. Me parece, güey. O sea, la, la, creo que alguna vez escuché y, eh, o vi que paz, cuatro canciones de Merden Homs son de paz. Muerda. Pero bueno, entonces llegamos al final de luz Y vamos con el Ten Days. Cuatro años o cinco años después, ¿no? Sí, como, es como 2004 ese, creo 2005, ¿eh? te digo. Ajá. Según yo es 2005, güey. 10,000 ten, ten Days fue lo que duró la mamá de Maynard postrada. Ah, sí. Y luego muere. 10.000 ah, días estuvo postrada. ¿Cuántos años al... son? 10.000 días, güey. un chingo, güey. Como 15 años, güey. No? A ver, vamos a sacar la cuenta. ¿Ah, sí? <laughs> Pero mientras sacas la cuenta. A ver. Diez entre trescientos Veintisiete años A la verga, güey Un Poco más Oh, no mames, es toda la vida de Te Maynard, güey Ten thousand days ¿Hasta ahí? Un poquito, tal vez igual, yo estaba medio... Era como niño, yo creo que tenía como 37 en esa época más o menos Ajá, sí, que ya, sí. Oh, Y ten no thousand days abre con Vicarious Ah, sí, güey Que es una sátira tín, 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 tín. a la obsesión por la gente por ver violencia en la televisión pues yo sí me siento ese tipo de persona, güey, que, ¿Sí? que prefiero mil veces ver que sí está lejos de mí ese desmadre, güey, a que vivirlo en las calles. Imagínate vivir en, en, en países este, asiáticos. Pero sí este... te pone a pensar, güey. Be yo, yo, yo yo veo la tragedia desde mi casa, cabrón, y estoy sediento de sangre todo el tiempo. Eso díselo a los fans de brujería, hijos ah, sí de su, su puta. pinche madre. Cannibal <laughs> Cops, que se un cabrón en el slam. Sí, no mames, güey, qué terrible, güey. O el pinche güey que asesinaba a morras, que se fue al concierto de Slipknot, güey, aquí en México. No sé. Un pinche imbécil, güey, que, que hasta se jactaba de la policía y la chingada. Ah, o sea. claro, ya sé qué pendejo es. Decir. Sí, que mató mujeres en Toluca, güey. Sí, we. pinche gente estúpida. Sí, qué asco, güey. Pero bueno, Vicarious Abre es una gran, una gran canción. Perra como la chingada en el bajo. Sí, güey, está bien cabrona, wey. Muy perra. Y din, luego, din, din. una canción que suena como fácil, pero es un pedo tocarla porque esos tiempos están bien. ¿Yambi? Yambi, güey. <laughs> <laughs> no, me gusta un chingo el nombre, güey. Yambi. Yambi. Yumanji. <laughs> Yambi, me acuerdo mucho de Yambi en el concierto de en el Tajín que estaba un güey a mi lado. Uy, estaba extasiado, güey es No wey. mames, Jambi <laughs> Nada, <No>, se <laughs> le veían en las nalgas Jambi <laughs> es un rlo, no. Jambi no. es la canción más romántica de Tool, yo creo Güey, está bien chida, güey Sí, está bien chida, güey Aparte de es, eso, es de un amor de Te amo, maldita <risa> <risa> ¿Qué dice la letra, güey? No me acuerdo es, En resumen, es yo quiero estar contigo Para toda la vida, casi casi Ah, verga, no, no me acuerdo qué dice la letra. Sí, buena, algo letra. así. Y después de es el. Who are you? Sí. Que es Maroon 5 cantando <laughs> con Tool, güey. The Pot. The Pot, güey. No, bueno, primero viene Wings of Mary, que son las ah, canciones. Ah, sí, güey, me las salté, pero. Que son las canciones dedicadas a su mamá. No, Maynard, por favor, perdónanos. Wings, Wings <laughs> of Mary, y bueno, se llaman Part 1 y Part 2. Days es la, la 4. Y pues, sí, es la de las canciones dedicadas güey. a su mamá. Puta madre, güey. Mira, esa, esa para que veas, güey, esa sí, cuando la escuché así solito, güey, la neta sí soltó una lagrimita. Sí, güey. sí, sí, muy sí, se nota que es personal esa canción, güey. Así que pedo, güey. Ese güey sí le dedicó así, güey, te voy a hacer el mejor track, güey. Y la, y la neta, sí, cuando lo escuché. Sí, sí, sí. De, debo de ser sincero, a mí Ten Thousand Days al principio no me cayó, güey. Estaba difícil. Ah, es que vienes de la tera Luz y dices, puta madre, no, no. Como no, que no, le No me, no al... me cae. Ajá. Pero ya luego lo empiezas a apreciar. Sí, sí. La, la neta, sí, ya después dije, güey, pinche disco está bien chingón, güey. Igual. El, el arte del disco, güey. Cabrón. De que, tira, de que traía los lentecitos sí, y ese sí, pedo, güey. No cabrón, mames. Cabrón. Ese disco se lo compró primero Mariano, creo, güey. De todos los que me acuerdo. No sé si Genaro, porque Genaro es, creo que hasta le, los compra antes de que salgan, güey. Pero me acuerdo que al primero que se lo vi fue a Mariano, güey. Okay. Y me acuerdo que cuando vi el arte sí dije, güey, está bien verga que sea estereoscópico, güey. O sea, que, que se veía como en tercera dimensión, bien. Es cabrón. Decir, un güey. Pedo y carísimo también. Sí, estaba caro, güey. Después ya me lo compré yo. Me lo compré como al mes. O a las semanas, güey. Pero. Pero todos lo tuvieron antes. Él luego yo. ya viene The Pot con la voz marica de Sí, de con Maroon 5. Algún pendejo me dijo: Ese güey es Adam Levine. Y yo no seas pendejo, cabrón. <laughs> no ¿Cómo Adam Levine va <laughs> Es la voz de Maynard. Sí. Que es muy versátil. Sí, sí, sí. En esa época sacó un cover de. de Queen. En vivo. No, ¿No, no lo viste. No me acuerdo. Cuando andaba de gira con A Perfect Circle. Se llevaba un coro de esos como de, de música de iglesia. Gospel. De gospel. Y cantaban los coros de las canciones esos güeyes, güey. Ah, Entonces, no. de hecho, no sé si era con Tulu con A Perfect, porque si escuchas, mencionando de Lateralus Parábola, güey, se escuchan voces como de coro, güey, atrás, güey. Nunca le Así como tan, de coro con gente, intención. güey. Y es que yo, la neta, sí, fui muy clavado con tú, güey Así, clavado de, de que neta escuchaba un track Y quería escuchar todo lo que decían sí, atrás, sí, güey. güey De hecho, en el Freckolic Asked Questions Vienen todos esos detalles del undertow Donde Maynard dice Shut that thing down O algo así De de que, ves que usa un eco siempre en su ah, voz Para que suene el grito así, larguísimo Sí, pues siempre que anda con el megáfono ahí. sí el, ah, Y que se queda así, larguísimo el grito es un efecto que utiliza ese güey. Okay. Y parece ser que en el, estaban grabando un track. Y el güey se quedó escuchando el. ¡Ah! Un chingo de tiempo. Y ese güey así de. ¡Cállense! Y, y como se usaban cintas. Para ahorrar lana, güey. Regrababan encima. Ajá. Entonces se escucha ese pedo en la cinta, güey. Que ya después fue el disco, güey. Oh, wow. O sea, hay muchas cosas que, que deben de buscar ahí en, en el fac de Tool. Está muy, muy interesante, la neta. Después viene eh, Lipian con y Lost Kids, que son como uh -huh. intermedionas. Rosetta Stone. Yo, eh, Ro ah, Rosetta Stone. Es que leí el, co el comentario de aquí de Jorge Miguel. ¿Qué dice? ¿Podrían hablar del proyecto de Jolitaloni? Taloni? Ah, los, las cardidas Pero eso lo vamos a ver en estragos y villanas. <laughs> Son las sí. tarjetitas, aquí es pura música, compadre Ajá, sí, eso eso lo platicamos los jueves en Nerds, Tragos y Villanos Sí, ya me acordé, ¿cuál es? Rosetta Stone Rosetta Stone, ah, no mames, güey Ese es mi track favorito eh, Ese sí está muy bueno, y el tema que aborda de... De bueno, los aliens Los sí, aliens y la creación y el pedo, güey Sí, está bien, verga que dice, no he terminado la, la primaria, pero yo soy el elegido, <laughs> Está bien, chingón ese track. Ese en la batería está bien perro, güey. Bien perrísimo, güey. La, la neta, sí. Necesitas tener la batería de ese güey para tocarlo, güey. Sí, el, el bong atrás. Ah, sí, sí, sí. Sí, está muy perro, güey, la neta, güey. Es una, es una gran rol. Luego viene Intention, que ya es, le bajan un poquito sus madres, pero sigue Así siendo está. una gran rola y luego sí. Riding right Two que igual es una ah, buena nomás, rola. Es como nostálgica un poco right sí, Two Sí, yo yo me acuerdo del 30000 Days cuando entré a la universidad, estaba de moda. Ajá. Y sí me acuerdo de haberlo. Todavía no teníamos tanto acceso a la música, o sea, ya teníamos Napster y eso, era un pedo bajarla porque una canción de 5 minutos te tardabas como 20. Sí. Ahora bajo una de Tool de 15, chinga tu madre, era un día completo dejarla bajando. Ajá. Ah, mira, nos está viendo Patch y ya contestó aquí ¿Qué dice Pach. Ah, eh, hola, Jorge. Sí, estamos próximos a comunicarnos con los creadores este, de nuevo y programaremos un duelo en vivo para que podamos aprender todos. O sea, para jugar. Este, está bien largo el, el mensaje, güey. Bueno, vamos a ver a Johnny ah, Taloni yo... en nuestro Tragos y Villanos. Sí, sí, ese es de otro, otra parte de Nerds, Tragos y Villanos este, Networks. Jueves en la noche, diez y media, casi sí. siempre. Casi Ajá. siempre, casi siempre eh, ¿qué te estaba diciendo, güey? Riding 2 Ah, Riding right Que es medio nostálgico, Ajá. sí Te recuerda a épocas cuando eras pinche chavito Sí, güey Ah, apenas eh, me acuerdo, güey, que vi un pinche podcaster, güey Ajá Que hace, hace entrevistas a bandas en Estados Unidos, güey Y el güey ya es famosillo, güey, es youtuber Y menciona que le caga a Tool Después de haber ido a verlos en vivo, güey, y haber estado en el backstage, güey. Y el güey. Mamones. Ajá, que son bien mamones. Te lo creo. Güey. Y que ese güey los vio bajando del escenario y le dijo a Maynard, hey, este, good show, man. Y que Maynard así nos lo volvió a ver y se siguió derecho, güey. Y que ese güey decía, yo desde ahí ya les perdí como el gusto, güey, porque la neta se, se me hizo mal pedo de la chingada. Y digo, a ver, güey. O sea, son unos güeyes. Que no te conocen, güey, les, les super vales, verga, güey, porque esos güey neta son otro pedo, güey, o sea, sí, sí. ellos, ellos su arte está en otro nivel. O sea, sí, güey? se la creyeron que son dioses, los cabrones. Sí, yo creo que Maynard sí, seguro, güey. Sí. Ah, de hecho, creo que Danny Cari, en, ¿ves que está en esta exposición donde puedes ver instrumentos y todo? El NAM, ajá. Ajá. Este, un güey que conozco, este, fue y dice que. Cuando pasaron con Danny Cari a ver la batería de Danny Cari, porque la tenían expuesta, eh, estaba prohibido tomarle fotos a Danny Cari, güey. güey. Y ese güey así este, tomó una foto así como escondido, güey. O sea, como de, ah, sí, estoy haciendo este pedo por acá. Y no sé qué la chingada. Y le tomó una foto, güey. O un video, no sé, güey. Pero sí, sí, deben de ser mamones. Digo, yo en lo personal creo que no estaría como, no soy digno de ser amigo de Maynard, güey. <laughs> la, la, la neta, güey. No soy digno de ser amigo de Danny Cari, pero sí su alumno. Si quiere darme clases, estaría increíble, güey. Y gratis. Y gratis, sí, güey. No mames. Güey. <laughs> ¿Cuánto te cobras Sí, no, no, no mames, no. <laughs> Todo tu vida. Ajá, no creo que le, le llegue, güey. Con, con lo que gano ahí en mis trabajos, no creo que le llegue, güey. <laughs> No Creo que le llegue a una vaqueta. No, vaqueta sí he tenido de la serie que tiene. Oh, güey. wow. De hecho, ahí tengo una baqueta Ahorita te la enseño, güey. Y bueno, después 13 pinches puerros largos años sin disco de Tul, cabrón. Qué pedo, güey? Todo el mundo quería ver a Tul en México. No venían y todos decían, esos cabrones nunca van a venir. Pero gracias a la corrupción de Javier Duarte, <laughs> tuvimos a Tul por 300 pesos. Ah, no mames, estuvo de huevos, güey. Estuvo bien barato, güey. Y aparte fue Tool, Primus, Pudzifer y va a ser Tomahawk. Sí, güey, ese sí pudo haber sido uno de los mejores conciertos a los que podré ir en toda mi vida, güey. Sí. Aunque volviera a ver a Tool en vivo, güey, ese concierto en, en lo personal estuvo bien chingón, güey. Todo el. Todo el pedo que fue ir a ese concierto lo hace especial, güey. Ajá. Bueno, por lo menos nosotros que vimos a. Hoy, a dos horas de donde fue. Ajá. En esa época eran como tres y media, porque todavía no estaba la carretera Ajá. terminada. Sí, sí, está, estuvo lejos, sí. Pero eh, todo lo que... Yo, yo los iba a ir a ver. Yo compré los boletos desde... A mí me avisó un cabrón como a las dos de la mañana. Así, yo ya, igual. Me habló. Sí. Oye, cabrón, están viendo... Yo, ¿qué tú mames? Deja decir mamadas. ¿Cómo tú? Y güey, me meto y... Sí. Pues compré como cinco boletos, güey. Sí, no. Yo igual así creo que el día uno el se claro. compró el boleto, porque lo sacaron por Banamex y creo que no, fue un venta al público general, güey, porque yo no tenía Banamex. No, es que fue fue un banco, güey. El primer día fue un banco, güey. O quién sabe. Ah, sí. no, sí tenía Banamex en esa época, sí, cierto. Y, y, y me acuerdo que fue un banco porque nadie podía comprarlos, güey. Y nos pusimos de acuerdo entre varios para comprarlos a través de la tarjeta de un compa, güey. Entonces ese güey dijo, no, yo lo pago, pero pues me pagan, ¿no? O sea, podrían máximo cinco, porque yo ah. así compré cinco, güey, y no. dije, bueno, yo los lo reparto y a la chingada. Creo que Genaro Peñalosa es el que me lo compró, güey. Ese güey me compró mi boleto. Bueno, no me acuerdo, porque igual creo que a Odra. Es que no me acuerdo si fue Genaro. Sí, aparte de aventan, Tul. Tul en el Tajín. Era, era lo que decía. Tul cumbre Tajín. Sí. 2014. Ahí tengo mi boleto. Sí, güey, yo tengo ¿no? mi mantita. del. No mames, tengo la, Esta playa la pena. <laughs> Entonces, y como a los a la semana anuncian una fecha previa en el Palacio de los Deportes. Ah, sí. Que así estaba más cara, así costaba como mil varos el boleto. No sé, me hubiera, no, no me hubiera gustado tanto. Pues me largué también. Güey. Yo ahí nada más vi a Nine Inch Nails y a Pearl Jam, güey, En el Palacio de los Rebotes. En el Palacio de los Robotes, Tool sonó perfecto, güey. ¿Sí? Perfecto. Es yo, un pacto con el diablo, güey. Yo estaba impresionado de cómo había sonado Tool, güey. Yo no iba a ir. Estaba en la chamba, me acuerdo, de trabajar en el DF. Ajá. Hasta la chingada, hasta por Six Flags. Ajá. Y me hablaba Cosme. Saludos al Cosme. Güey, ¿qué vas a hacer hoy? Yo, pues, Nada, güey, tengo que ahorrar porque me voy el, vier... el viernes, porque fue viernes lo de Tool. Me voy el viernes a ver a Tool. Ya dice, güey, yo tengo un boleto que me sobra. Jálate al Palacio de los Deportes. Digo, no tengo lana, güey. Ay, luego me das. Qué chido. Qué y no mames, se emputiza quitarme el traje de Godín a ponerme el traje de rebelde. El traje de baño. El traje de baño <laughs> y al Palacio de los Deportes. Para que, para que te pudieras mojar a gusto, güey. Llevaba, <laughs> llevaba como 200 pesos, güey para una, una chela, chela regresarme en taxi metro que íbamos a salir tarde y perdí mi dinero no mames <laughs> me tuvo que regresar ese güey hasta mi casa no, ¿no? mames wey. pero pues, por lo menos te hubieras comprado tu puta chela güey no güey no, ni más Yo creo que ese güey me prestó para una chela y ya güey pero quién sabe qué pendejadas hice con Milana llegué al concierto ah, tengo fotos no mames fue igualito el setlist que en el Tajín solo que no abrieron con Strike abrieron con Juke Pocus Ah no mames qué chido güey eh, eh, está 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 de mensaje ese pedo güey eh, o sea de vamos a ir a las pirámides y vamos a abrir con algo bien cabrón y vamos a ir a un pinche estadio normal güey pues tomen lo que quieren güey Sí, puede ser. o sea de cómprame mi puto disco güey pero bueno en ese, lab, <laughs> en ese lapso de 13 años que tú no sacabas nada nos pudimos ver en México y, güey, si van a robar, traigan a Tool. Así Ajá. como lo hizo Javier Duarte. Trajo a Bjork, trajo a Tool, trajo a los <laughs> Baby Leaf, trajo a Incubus, trajo a, a, a Pussyfair, trajo a Primus. Chingada madre, hagan algo bueno con mis impuestos. ¿Sí Existe, chingón. De, de hecho, igual, el de Fantomas, güey, lo trajo el hijo de Andrés Manuel. Ay, güey. Sí, ese güey le gustan buenas bandas, güey, güey Qué bueno Pero no estoy a favor de que roben, chinguen a su madre Pero, este, bueno, fue un gran concierto, güey El Tajín, Esas, esos tres años de Tajín yo creo que van a ser inigualables Sí, la. yo nada más fui al tour Yo no pude ir a Bjork porque chambeaba, güey, fue miércoles Ah, no mames, eso, eso de tener cosas que hacer y no poder ir Y costaba y como la 250 verga, güey. pesos, güey Sí, güey No, no mames trece años después 2019 agosto 31 de agosto sí 31 de agosto me uh -huh. acuerdo perfecto de la fecha fear inoculum ah verga güey y sabes qué es lo más cabrón güey sale fear inoculum pandemia la verga güey un año después ajá porque de hecho pues trata de ese pedo güey el, el fear inoculum es el segundo wey. track se llama neuma güey ese ese güey yo creo que sí debe ser alien güey alguien más el, 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 alguien más, mamón. <laughs> el, el, no, yo creo que ese güey sí está en otro pedo, güey. Yo creo que conecta muy fácil las cosas. Después de todo lo que sabe de información, yo creo que ya relaciona cosas que ve en la tele con cosas que ve leer en el periódico, güey, y cosas que ven en su rancho, güey. Y dice: Va a pasar esto. Ajá, sí, como que ya predice, ¿no? Y entonces, en una época donde los tracks son de puro reggaetón y duran tres minutos o tres y medio, viene tú y te pone un chingadazo en la cara con canciones de 12, 14, 17 minutos. Güey, ese. ese Fury Inoculum el... tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis canciones. Larguísimas. Bien. Todo lo demás son como interludios. Bueno, Ajá. Chocolate, Chip Trip. Es chocolate, solo, Favorite un, Water. Chocolate, <laughs> water. Es un solo de batería pero te pone una cachetada y te dice, cabrón, esto no tiene, esto no tiene por qué ser una mierda de música. Ahí te va. Tracks de 12 minutos, tracks de 17 minutos y dices, ay cabrón. Que, te voy a ser sincero, güey, hay, hay unos rips que digo, ya, 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 ¿por qué siguieron? El de, sobre todo el, el que, el de Descending y el de Invincible, si es de... Ajá, ¿por qué regresaron al riff. De wey? hecho hay una pinche, hay un efecto en unas canciones que son una guitarra tan culera, güey. Parece esos pedales Zoom de esos que eran como <laughs> transparentes, güey. No mames. Pero bueno, Fear Inoculum no es abre. Yo creo que igual y por el tiempo que llevabas esperando tuvo un hype cabrón. Ajá. Es una gran canción. No es mi favorita del disco. Yo creo que la 2, Neuma, es mi canción favorita. Está bien chida, güey. Pero puta madre, Tempest. Tempest sí muy a tú el pasado. Sí, no, yo creo que es la de la nostalgia, güey. Ajá. Porque no es la única que he sacado en la batería. La neta está fácil, güey. Pero Numa, sí hay unas partes que dices, güey, qué pedo, güey. O sea, ese güey, otra vez, Danny Carey, güey. Le bajó de huevos, güey. Ya no toca rápido, güey. De hecho, no toca nada rápido en este disco, güey. Tiene riffs donde va nada más tu tu, 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 pero haciendo mamada y media, güey. Y digo, creo que la edad demuestra mucho de esos güeyes. Y a mí algo que me, que me pegó fuerte de una letra del disco, güey, es el Heavy Shield Down, güey. De que dice ese güey, fui lo más cabrón, güey. Estuve bien cabrón, pero ya fue, güey. O sea, yo ya... Como que siento, Maynard, que este sí ya fue el último, güey. O sea, sí, como... puede ser. Porque los Adam Jones, Danny Carey y Justin... Eh, en una entrevista dijeron, tenemos material para sacar otros tres discos. Sí, a huevo. Pero Maynard fue el que dijo, no, 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 espérense, güey. O sea, yo ya, güey. Y, y la neta, sí, todo el disco estás esperando el grito, güey. Y el, ¡Ah! el... nunca pasa. Ya, nunca llega un grito, güey. ¿Sabes de qué me estoy acordando ahorita, güey? Que no le pusimos rec ahí. Ya valió, verga, otra vez. Se ¡Oh! va a ver bien, culero, pero <laughs> sí, <sin> pedo. <laughs> Puta madre, güey. Estamos teniendo un cheque aquí enfrente. Sí, sí, te, lo, lo vamos a poner en ese pizarrón, güey. No Ponerle reg. Bueno, sí. ya ni pedo, se va a subir medio culero el video, pero escúchenos nuestras angelicales voces. Sí, sí, eso sí se está grabando en ba bastante buena calidad. Bueno, entonces luego viene Invincible. Ajá. Que está buena, pero. A mí ese sonidito del mar, güey, y ah, todo ese pedo, güey, sí me gusta. Descending. Está, está bueno, sí, yo digo que tienen efectos de guitarra que me, que me hubieran parecido otra opción. Igual soy un pendejo, perdóname, Adam Jones, nunca te voy a corregir. <laughs> en la vida. Cooling Voices me recuerda mucho a Perfect Circle. Ajá. Esa canción suena muy armónica, muy lenta. Ajá. Chocolate Chip Trip, que es un solo de batería que está impresionante. Ajá. Y Tempest, que dura 16 minutos. Casi. Okay. Y Tempest sí. sí te recuerda mucho al Tool. Okay, cua fue. Cuando termina, casi termina la canción, el... el... <laughs> eh, bueno, bueno, no sé cómo va bien. Pero esa parte de las campanitas, güey, sí dices, oh, no, mames." Sí dan ganas de subirse al escenario y darles un abrazo, güey. Sí. Así de muchas gracias, Los quiero güey. mucho. Sí, güey. Así de gracias por tantos discos, güey. Así tan vergas, güey. Y bueno, pues llegamos. ¿Crees que sea el último disco de Tool? ¿El disco de la despedida? No, no quedaría insatisfecho. Mm, yo tampoco. Pero ojalá que no sea. Pues espero no salga un pinche Rayo Act versión Tool, güey. Y que todo vaya hacia la chingada, güey. De después de este disco, güey. Sí, creo que. Que tú tiene más para dar. Si no lo hacen, también los entiendo. Ajá. Ya lo. O sea, ya. Su arte está ahí plasmado y va a ser. Pues es único, güey. Ya no. Súper duradero, güey. Ya, o sea, ya no, no puede haber alguien que. Es, es un clásico instantáneo todo lo que hacen esos güeyes. Entonces, Ajá. es una banda. Que yo no entendía. Que me parecía muy pretenciosa y que decía, ay, pinches mamadores. Ajá. Pero el día que me puse a analizarla y escucharla, ya con tal vez un oído más educado en cuanto a la música, Ajá. sí fue de, ay cabrón, mm, sí. o sea, por eso tú les tú. Sí, la, la, la neta, sí, hay mucha gente que los odia, güey, hay gente que dice, nada más pinches pseudo cerebritos escuchan ese desmadre y la chinga, y es, güey, no va por ahí, güey. No, o sea, sí hay mucho, y de todas las bandas, hay mucho fan, fandom mamerto, Sí y hay mucho fandom inmamable. Ajá. Pero yo creo que, siendo objetivos, el arte de Tool es único y, y no se va a repetir yo creo que nunca, o van a pasar muchos años para que alguien haga lo que hacen estos güeyes, nunca se han apegado, nunca se han metido sobre todo al pedo mainstream, les, siempre les ha valido madre, uh -huh. y siguen siendo esos cabrones, y siguen haciendo locuras y... Son muy talentosos, güey. Son unos artistas. Sí. En toda la extensión de la palabra. Siento que es como el Ed Zeppelin de su época, el Pink Floyd de su época, güey. Siento que Tool es la, el que nos tocó a nosotros, wey. Pero bueno, pues ese es ese entonces el tema de hoy. Tool, porque es el décimo... Programa. Programa, Ten Thousand Days. No. Ten Thousand <laughs> Programs. <laughs> <laughs> Ajá. Este, pero escríbanos qué, qué opinión tienen sobre lo que comentamos aquí si ustedes tienen información que sea como más eh, que sienten que sea más, más importante que no mencionamos, pues igual pásenos este un poco de lo que saben. Y bueno, esta es la parte que más nos gusta, bueno, de lo que más nos gusta del programa, las recomendaciones. Recomendaciones musicales. Hay una banda de pop, bueno, no pop, tecnopop o no sé cómo llamarlo, Ajá. synth pop, que se llama Churches con V ah. en lugar de U. Sí, está una, chido. Una nueva que se llama How not drown con Robert Smith de the Cure de The Cure wey. Churches. Ay, Churches. Ya, ya 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 recordé bien qué banda es, güey. Sí está bien chida, güey. Y también escuché a feel good de Chet Faker, el regreso de Chet Faker. ¿Quién es Chet Faker? Es como un productor medio hipster. Está bueno, güey. Sí, él, escucha, está, no, no él no sé. <laughs> Su música está chida. Chet Faker es es una buena recomendación. Ajá. Uh -huh. Pues, Church si lo ubico eh, este Escucha si te voy a mandar una rola Para que les, de las pasaditas vale, Que están más, más buenas Pero sí mm. es una buena banda Yo los que tengo esta semana eh, Voy a empezar por Noga Eres eh, Es una mujer eh, La neta Tiene electrónico rarito güey. El, el video por la que lo, La conocí fue un video donde ella sale atada a una máquina de esas como que ensamblan coches, güey, y la está como zarandeando en el aire. Ahí, y el, el, la canción está así, algo agresiva. La canción se llama You So Down. La neta está chida, güey. No todos los tracks me gustaron de ella. Esa canción en específico sí me gustó un buen. Pero sí la recomiendo, sí, sí está como para que la escuchen. Y el otro que escuché, y ese fue gracias a Enrique, de hecho. Esta semana me pasó un track de un güey que se llama Louis Cole. Uh -huh. eh, es un güey que la, se ve que ya tiene bastante trayectoria. El video que me pasó este, Enrique se llama Fuck It Up, pero no, fuck up. no, no, no dice Fuck, nada más es F, la F solita. Ah, it up. F up, F y up. Porque de hecho en la canción suena un beep cuando dice Fuck. Y la neta está como muy de... Me habría encantado a mí haber hecho ese track, güey. Okay. Está así divertido, güey. No te quiero quemar la sorpresa para que veas el video en bah, YouTube, lo wey, de esa canción, güey. ¿Pocket of the King? De Luis. Se escribe L-O-U-I-S. Luis. Cole. 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 Ajá. Luis Cole. Y, güey, ahí me dices qué te parece los... Después del primer minuto del track Lo güey. voy a poner de aquí a mi casa Sí, te va a gustar un chico, pero tienes que ver el video, güey ah, okay, okay. Es que lo importante es que el veas video. el video porque Sí está la versión en vivo, güey Pero quiero que veas la versión en vivo en el video, okay. güey está, está está mucho, te hace sentir así como cosquilleo en la panza, güey okay. Está muy chido, güey pero bueno, entonces ya, fue un programa larguito cabrón. sí, nos aventamos una hora. Casi creo. hora y media. sí. Bueno, pues es que tú lo merecías. Y trataremos de hacer esto, pues cada diez programas. Cada ¿no? diez programas o puede ser cada cinco. Cada cinco, hay muchas bandas que nos gustan. Yo por ejemplo me muero por hablar de, de radio. Yo creo que es el que sigue, güey. Sí. Es el que sigue, güey. Pero muchas gracias a los que se quedaron viéndonos hasta ahorita, tenemos sí, claro. siete viewers. Qué gracias, chido, cabrón. qué chido que nos están viendo. Muchas Y el gracias. miércoles sale editado y ya con el intro y todo. Sí. Ah, gracias a Pach por el intro, cabrón. Está cabrón, me mama el intro. Sí, güey. la neta quedó bien chingón, güey. Muchas gracias, güey. Este, nos vemos el próximo miércoles. Ustedes, sí. bueno, nos están viendo en vivo el lunes. El miércoles sale editado, nos vemos el próximo lunes en vivo. O el miércoles. O el miércoles. Este, Pues esto es todo por hoy. Sí, vamos a tomar un descansito de Nerds Tragos y Villanos dentro de dos semanas, pero vamos a seguir aquí. Sí, sí sigan todo lo de Nerds Tragos y Villanos Networks, este, hay cosas bastante interesantes. Y va a haber más. Sí, de hecho ya están, un chingo. están preparando nuevos, nuevos programitas en la es... página web la semana que entra, iba a quedar esta semana, pero tuve cosas que hacer, tengo que estudiar. También esperen la, las playeritas de Clockworks. Y las sudaderas. Las sudaderas de Nerds, Tragos y Villanos. <laughs> Pero ahí, ahí andamos. este Muchas gracias y pues pasen la chingón. Gracias, bye. Cuídense, gracias.